Podemos hacer el informe sobre astronomía. Por mí está bien, pero Fede quiere que sea sobre deporte y Naomi sobre moda. No, va a ser de astronomía sí o sí. ¡Ay, ¿y eso? Parece un cachorrito. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, parece que está perdido! ¡Ay, qué era acá solo! No sé, ¿es perro o perra? Perro. ¿Y raza? No es de raza. Pobrecito, debe estar re perdido. Sí, debe tener hambre. ¿Y si le damos de comer? ¿Y después te lo llevas? No sé si mi papá va a querer. Porque tengo 3 perros y una gata. Entonces, ¿qué hacemos? Llévatelo vos. Es que mi papá es alérgico. Entonces... Es muy lindo. Entonces se lo quedan. ¿Qué? No podemos. ¿Por? Tenemos un agujero y es muy malo. Lo llega a ver, lo muerde. No, mejor me lo llevo. No me acordaba que el perro de Fede era tan malo. Y yo que no, a mí le gustaban los gatos. ¿Y si lo llevamos a la municipalidad? No, a un asilo no. ¿Y a la veterinaria? El veterinario es bueno, pero no puede estar albergando a todos los perros que están en la calle. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el perro, Laura? Ya sé. ¿Querés un postre? Bueno, una leche. Eso no es un postre. Pero es que se me antoja. ¿Y desde cuándo, si a vos no te gusta la leche? Es un acto de madurez agregar nuevas costumbres alimentarias. Como vos quieras. Hola, familia. ¿Cómo andan? ¿No era que no podías venir a almorzar? Bueno, pero me pude escapar un ratito. ¿Qué hay de rico? Nada, si no me avisás. Pero un sanguchito, algo. Te puedo hacer uno de tortilla con un vaso de leche. ¿Tortilla con leche? Sí. ¿No hay gaseosa? No, engorda la gaseosa. ¿Querés agua? Bueno, dale. Hola, princesa. Hola, ¿cómo va la escuela? Bien, ¿y a vos, el trabajo? Bien, por suerte bien. ¿Te resfriaste? Qué raro. No. Es alergia, pero no estuve con ningún perro. Bueno, yo me voy. ¿Pero no vas a tomar tu vaso de leche? No, tengo que hacer mucha tarea más. Gracias. ¿Y esto qué es? Un canis lupus familiaris liberato. ¿Un qué? Un mamífero carnívoro de la familia de los cánidos, subespecie de lobo. ¿Me lo traducís, Laura? Es un perro. ¿Tanto lío para decir que es un perro? Oh, así que esto es un pichicho. ¿Y para qué sirve? Es un animal doméstico. Sirve como mascota. Igual que nosotros. ¿Necesitamos un perro? No. No se pongan celosos. Es hasta que le encontremos un hogar. Ah, eso es otra cosa.
¿Y qué vas a hacer para encontrarle un hogar? Vamos a poner carteles en todos los medios de comunicación. ¿Medios de comunicación? ¿Qué es eso? Muy buena pregunta. Lo podríamos investigar en el blog. Los medios tradicionales de comunicación, como la televisión, la radio y la prensa escrita, son formas de transmitir un mensaje a la sociedad de cualquier acontecimiento, aunque hoy en día la rapidez de los medios digitales le hayan quitado el protagonismo. La prensa escrita es un medio que se realiza de forma diaria o semanal, cuya función principal consiste en presentar noticias. La radio posibilita la transmisión de señales mediante ondas electromagnéticas. Este medio de comunicación es efectivo porque no necesita de imágenes para poder transmitir la información. Y por su alcance, es mucho más fácil de llegar a lugares lejanos. La televisión es el medio de comunicación más extendido. Su transmisión de mensaje combina audio e imagen, por lo que resulta muy atractivo para distintos públicos. El cine cuenta historias en un relato audiovisual y también comunica ideas, valores y costumbres. En la actualidad, existen nuevos medios de comunicación más relacionados a Internet y a la comunicación digital. Bien, chicos, bueno tema para tratar en el blog. ¿Piensan seguir con este tema? Sí, vamos a profundizar en cada uno de ellos. Además, vamos a grabarlo y lo vamos a subir en la radio. Muy bien. Y vamos a hacer un segmento en el diario que trabaja mi papá. ¡Excelente! ¡Y una película! Fede, una película es complicado y costoso. Ya sé, mi papá nos puede ayudar. Pero no le preguntaste. Igual va a decir que sí. Bueno, Fede, todos te vamos a ayudar. Gracias. Bueno, chicos, ahora saquen una hoja. Sí, chicos, no me olvidé que hoy tenía la evaluación. Vamos. ¿Y eso? Esta vez yo no fui. Laurita, ¿me mostrás tu mochila? Llamaron a la madre. ¿Tanto lío por un cachorro? ¿Y de quién es el cachorro? De nadie, no tiene dueño. ¿Lo quieres tú? ¿Yo? A mí no me gustan los perros. Ah, sos como yo. ¿Te gustan los gatos? Tampoco. A mí me gustan los caballos. No te digo que es un plomo. ¡Cortala, Fede! ¿Qué estará pasando ahí adentro? No, Valeria, no voy a sancionar a Laurita por esto. Es una buena alumna, pero te llamé porque me imaginé que vos no sabías nada. No, la verdad es que no sabía nada. Con razón mi marido estornudaba. ¿Y eso qué tiene que ver? Es alérgico a los perros. Ah, entiendo. Y por eso lo traje a la escuela. Sí, Laurita, pero no puedes traer animales a la escuela. Pero en casa tampoco lo puedo dejar. Pero si me hubieses dicho, Laurita. Pero mamá, papá es alérgico y no tenemos un lugar donde dejarlo. ¿Qué va a pasar con un perro? No, señoritas. Ese perro y yo no vamos a estar acá. Pero papá, es hasta que le encontremos un hogar. No, princesa. Dije que no y es no. Vale, ¿me buscás un antihistamínico? No, búscatelo vos. Pero vale, si vos sabés bien que yo no puedo estar cerca de un perro. Lo sabés desde el primer momento que nos conocimos. Casi te casás con ese rubio desabrido en vez de casarte conmigo. Mira, ese rubio desabrido se llama Pablo y es veterinario. Vale, Cuchi. Cuchi nada. Y yo no tengo la culpa de ser alérgico a los perros. Pero si nadie te está pidiendo que tengamos un perro. Solo lo queremos cuidar hasta que encontremos su dueño. Mientras tanto, ¿qué? Yo me inflo como un sapo por esta alergia. Pero si vos estás en un... te pones en un lugar de la casa y Toby se pone en el otro. ¿Toby? ¿Ya tiene nombre el animal? Sí, Martín. No lo podemos llamar perro toda la vida. No, no vale. Esta vez no me la van a ganar. Ese perro y yo no vamos a convivir en la misma casa.
¿Estás segura que la invitación de mi papá para ir de pesca no tiene nada que ver con este asunto? Bueno, Laurita llamó por teléfono. Me lo imaginaba. Me cambian por un mísero perro. No, no, mi amor, no es así. Solo queremos solucionar este problema, nada más. Amor, nosotras te queremos mucho a vos y no te vamos a cambiar por nada. Porque sos el mejor del mundo, ¿sabes? Y además, ¿te gusta la pesca o no? Está bien, me rindo. Las quiero tanto a las dos. Deja. Cuando vuelva, no quiero ver ese perro en mi casa. ¿Funcionará? Espero que sí, extraño mucho a mi papá. ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos? No, vayamos a hacer el informe sobre políticos escritores. No, no puedo. ¿Por qué no, Naomi? Porque tengo que ir a comprar ropa y ir a la peluquería. ¿Comprar ropa es más importante que encontrar al dueño del cachorro? Y sí. Además, Ellen me propuso ser la protagonista de la película, buscando al dueño del toy. ¿Vos haces estas revistas? Sí, hace 3 años y medio que estoy con esta revista. Y Florencia, contame, ¿cuál es tu profesión? Yo soy diseñadora gráfica. Por eso es que inicié me gustó el proyecto de la revista, porque puedo aplicar mis conocimientos. ¿Y cuál es la diferencia entre esta revista y un diario? En realidad, lo que es la diagramación es todo muy parecido a la forma de trabajo. O sea, el tema de las fotografías, el armado, las notas, se arma exactamente igual, solamente que los tiempos son distintos. En el diario trabajás sobre el momento, en el día a día, y se imprime ya. En cambio, la revista, bueno, como es mensual, tenés un poco más de tiempo para pensar cómo vas a armar todo y diagramarlo. ¿Quién saca las fotos? Las fotos las saco yo y después tengo a veces fotógrafos que colaboran, que quieren mostrar su trabajo o que han ido a algunos eventos y colaboran pasándome las fotos de esos eventos. ¿Tú eliges los temas que vas a dar en la revista? Se va dando mes a mes porque por lo general la gente llama para salir en la revista. Me llaman chicos de las bandas, gente que hace cosas, artistas que quieren que los entreviste. Entonces, bueno, se me va cambiando todo sobre la fecha y voy dándole lugar a la gente que me va llamando para ir saliendo. Así que como que se va armando mes a mes sola la revista. ¿Y por qué es gratuita la revista? Bueno, la idea era que llegara a toda la comunidad y que todos pudieran acceder y para poder mostrar un poco lo que sucede en la ciudad. Entonces, bueno, al principio se solventa y de la publicidad y la idea es que la gente los busque en los comercios que publicitan y que puedan llevársela a su casa, coleccionarla, pasársela de mano en mano, leerla y dejarla. ¿Y cómo se hacen? Se piensa en las notas. Las primeras semanas del mes se hacen las entrevistas. Las entrevistas se desgraban y se pasan a texto. Después, bueno, mes a mes, durante el transcurso del mes, voy yendo a los eventos para sacar fotos para lo que es el segmento de sociales. Y se van viendo el tema de las publicidades y se diseñan todas las publicidades. Una vez que tenemos todo eso, me siento en la compu y con el programa este que InDesign se llama, que trabajo, se va volcando todo acá. Voy poniendo los textos por un lado, se le va dando el formato, después se ponen las imágenes y, bueno, se le va dando forma de poco. ¿Y yo podría salir en la foto de portada de tu revista? Sí, obvio que sí. ¿Desde cuándo hay televisión en la Patagonia? Bueno, yo te estaba pensando televisión en la Patagonia y fácil 80 años, 70, 80 años. Bien no sé cuál comenzó primero aquí en lo que es Santa Cruz y Chubut, si el canal 9 de Comodoro Rivadavia o el canal 9 de Río Gallego. ¿Y cómo se hacen los programas de televisión? Un programa de televisión, si es un noticiero, por ejemplo, se trabaja con dos periodistas que son los que salen afuera a hacer las notas con un móvil, con un productor que es el que elige las notas, y en la importancia de las notas la van numerando según el horario de salida. Hay un horario central dentro del noticiero que es a la mitad o al final. Esas son las notas principales. Y después son dos o tres cámaras y un asistente de cámara y un switcher, que es el que va manejando el tema de las cámaras, qué cámara él elige para que salga en plano en la televisión, que es lo que vemos nosotros, ¿no? ¿Y cómo se organizan ustedes para hacer los programas? ¿Qué tema primero? ¿Cuál es el más interesante? Generalmente se busca el tema del día. Casi todos los noticieros se busca el tema del día. ¿Cuál fue, por ejemplo, el Mundial? Entonces estaba la final del Mundial donde jugaba Argentina y Alemania. Ese es el tema principal
porque Argentina es futbolera, entonces se busca esa noticia. Y de ahí hacia abajo se buscan policiales, deportivas, sociales, se va viendo de hacer una distribución para que la gente siempre esté activa mirando la pantalla y principalmente esté informada. ¿Y la televisión cómo era antes y cómo es ahora? El canal 9 de Comodoro comenzaba a las 5 de la tarde y terminaba a las 12 de la noche. De 5 a 6 eran dibujos, de 6 a 7 era alguna novela para las mujeres y en blanco y negro, por supuesto, comenzó la televisión, ¿no? Y después venía el noticiero, alguna película y se terminaba con la película, ¿no? El canal. Es divino. Sí, pero no me lo pases ahora porque recién terminé de pintarme las uñas. ¿Te dejan pintarte las uñas? Si es para la película, sí. ¿Me queda lindo el peinado? Bárbaro. Digo, como director, yo digo que se van a ver bien en las cámaras. Naomi, ¿cómo no te pueden gustar los perros? Me gustan más los gatos, pero Toby es muy lindo. Lástima que sea perro. ¿Ustedes creen que servirá lo de los afiches? Espero que sí. Laurita, le dijiste a tu mamá que en el aviso del perro pusimos el número de teléfono de tu casa, ¿no? Sí, vamos a fijarnos si llama a alguien. Así que no hay pesca, qué lástima. ¿Y por qué no aprovechan y se van a visitar a tu tío? Bueno, no, está bien, no te enojes. Sí, quédate tranquilo, mañana va a estar todo solucionado. Bueno, dale. Bueno, chao, te quiero. Por fin, mamá. Entre que vos hablabas con papá, pudo haber llamado al dueño del cachorro. Laurita, no llamó nadie en todo el día. Y más vale que vayan solucionando pronto el problema y busquen algún medio para solucionarlo, porque tu papá está volviendo a la casa. Nadie. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, pero tiene que ser algo rápido. Tenemos que hacer la entrevista en la radio. Cierto, me había olvidado. Ya sé. Al mismo tiempo que hagamos la entrevista, podemos pedir que nos pasen un aviso por la radio. Buena idea. Vamos. Dale. Vayan ustedes. Nosotros tenemos que filmar la película. Y supongo que alguien me va a maquillar. ¿Desde cuándo hay radio en la Patagonia? Sí. Desde el año 30, en la Patagonia, en Caleta, Olivia, del año 62. Pero hace mucho tiempo con las famosas AM, que hoy están bastante perdidas. Pero en algún momento era la comunicación de la Patagonia, las AM de aquellos tiempos que te cuento. ¿Y cómo se hacen los programas de radio? Y el programa de radio primero tenés que buscar a ver cuál es tinte que le querés dar, el perfil que le querés dar, puede ser periodista, puede ser deportivo, puede ser periodístico en general. Y bueno, y después ir buscando temas que son de importancia, que le puedan interesar a la gente, nutriéndonos de la gente a partir de lo que la gente nos dice y nos pregunta, a ver qué es la gente, lo que la gente le interesa. ¿Y ustedes cómo se organizan para hacer los programas de radio? Bueno, los programas de radio que nosotros tenemos hoy, que son estrictamente periodísticos, de interés general, los vamos armando prácticamente sobre la marcha, porque vamos jugando con la noticia de cada momento. Así que lo que tenemos a la noche, a la mañana, es la noticia del día, algo que vio del día de ayer y lo que va sucediendo en el correr de las horas de programa. ¿Y usted qué opina sobre su trabajo? ¿Le gusta? ¿Por qué lo eligió? Claro que me gusta. Fíjate que yo llevo ya haciendo radio, haciendo medios, radio, televisión, gráfica, 53 años. Comencé cuando tenía 17 años, medio truchelli, porque en ese tiempo no se podía trabajar cuando éramos pibe, pero me ayudaban los amigos y podíamos hacerlo. Y bueno, y lo vengo haciendo prácticamente en forma interrumpida de aquel tiempo hasta ahora, así que vaya si me gusta. ¿Y cómo era antes la radio y cómo es ahora? Y la radio ha ido cambiando de acuerdo a lo que la tecnología, los avances te van imponiendo. En los primeros tiempos de la radio, cuando yo estaba en
las radios de Bahía Blanca, en las radios de aquí de Caleta Olivia, o de Creleu, de Río Gallego. Eran estas radios donde vos hablabas y nada más. Y con el tiempo y la tecnología, las radios se han hecho lo que se llaman interactivas. Hoy tenés permanentemente llamados telefónicos, tenés mensaje de texto, tenés las redes sociales que te van abasteciendo permanentemente de la opinión de la gente. O sea, el intercambio es permanente, ¿no? Diferente a aquello otro. ¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar en la radio? La radio, el micrófono, la comunicación, el poder transmitir a la gente, el poder recibir de la gente. Hay un dicho que marca el hecho de que la verdad más absoluta sin pruebas es mentira, así que si no tenés pruebas de lo que estás diciendo, mejor no hables porque estás metiendo la pata. Es mucho gusto, mucha alegría, pero también es mucha responsabilidad. Yo creo que va a aparecer. Esperemos que sí. ¿Vamos a buscar el cachorro? Lo tiene Fede. ¿Fede? Sí, se lo llevó para hacer la película. ¡Ay, un cachorrito perdido! Pobrecito. ¿De quién será? Suelta a ese maldito perro. ¿Por qué? ¿Qué te hizo el pobre animal? Hizo sus necesidades arriba de mi plantación de radicheta. Voy a castigarlo. ¡No! ¡Corte! ¿Y? ¿Cómo estuvo? Fantástico. ¿Y yo? Metés miedo, ¿eh? Mira, la próxima hacemos una de terror. No te hagas el vivo porque me voy. Fede, cortala, que lo necesitamos para la próxima. Perdón, Fabio. Estuviste bien. Bueno, entonces vamos a la otra escena. ¿Qué escena falta? La escena del beso. Ah, no. A mí no me dijiste nada y un beso. Quizás se me olvidó. En esta aparezco yo y filma a mi hermano Diego. Yo no pienso hacer esa escena. ¿Por qué no? Porque no pienso besarte. ¿Quién dijo que me tenés que besar a mí? Por favor, no le hagas daño. Pagarás por las raichetas, maldito perro. ¡Alto, desalmado! ¡Suelta a ese perro! No lo soltaré. Suéltalo, te la verás conmigo. Bueno, está bien, toma, señorita, toma ese perro. Gracias. ¿Quién es usted? Yo soy el dueño del perro. Gracias por cuidarlo. De nada. Chau, Toby. Te voy a extrañar. ¡Corten! ¿Y? ¿Sale bien lo del beso? Muy bien. Linda la película, Fede. Y Naomi está fantástica. Ay, gracias. Todo se lo debo a mi público. Bueno, entonces han investigado los medios de comunicación. Vamos a ver ahora si dio resultado. ¿Cómo fue la búsqueda del dueño del cachorro? No lo encontramos, pero 20 personas se presentaron para adoptarlo. Bueno, eso demuestra la convocatoria de los medios y la solidaridad de la gente. ¿Cómo van a hacer para elegir entonces a quién se lo dan? Gracias. Chao. ¿Otra vez esta Folani? ¿Vivís en una casa? No, en departamento. Eso le resta muchos puntos. Pero es un departamento grande. Bueno, cualquier cosa te avisamos. Laurita, a alguien se lo tenemos que dar. Ya sé, pero no me decido. Porque te lo quieres quedar tú, pero eso es imposible. Bueno, listo. El que sigue. Hola. Hola, Julieta. ¿Vos querés adoptar a Toby? Sí. Bueno, gracias. Después te llamamos. Pero no me preguntaron nada. No hace falta. Decime por qué le echaste así a Julieta. Porque no tiene Facebook. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver. Porque no le va a sacar foto a Toby y no vamos a ver cómo crece. Naomi, anda ya a llamar a Julieta. Los siguientes. Lejita. Hola, pa. El perro todavía no lo pude regalar. Pero te prometo que más de hoy no pasa. Sí, ya sé. Pero ¿sabes qué? Tengo a alguien que quiere adoptar un cachorro. ¿Quién? ¿Papá? Hola, Laurita. Hola, abuelo. ¿Cómo estás?
Mira, estuve viendo la foto en el diario y estaba pensando que quiero adoptar un cachorro. Pero no te preocupes, vos vas a poder venir a verlo cuando quieras, ¿sabes? ¡Qué bueno! Bueno, problema solucionado, ¿verdad, perrito?